Por la gran bruja, por exceso de perversión, del consorcio de las basuras, esa alquimia de convertir las basuras en oro. Hasta que un día le dijo a su espejo mágico: quiero ser la bruja más guapa e irresistible del medioevo. Quiero que los pueblos sucumban ante mi sonrisa. Quiero doblegarlos, someterlos, robarles el futuro para alimentar mis ratas. Y aquel espejo le explicó la fórmula mágica por la que se convertiría de bruja Lorena a princesa Lorena. Y al cabo de 1000 palabras, 3 rabos de rata de concejal y una pizca de veneno, le descubrió que conocería al sapo de su vida. Y eso hizo. Después de un brebaje virtual y un poco de Photoshop, se apoderó del pueblo de la Gran Mariola. Conocer al sapo que convertiría en el príncipe Ofanol por un beso de varios tornillos y 5 testarratas, para disimular, puso a todos los artesanos a la fabricación del chorizo. Era total, más perversa que nunca, sustituía todas las cruces de aquella ciudad cristiana por bolsas de basura que convertía en oro.
los templos cristianos los llevaba a la ruina, que convertía en escombros. Solo salía para ir a Fitur, contemplaba cómo aquella ciudad se quedaba en la Edad Media para siempre, satisfaciendo así el perverso objetivo de enriquecerse y alimentar a sus ratas. Un 22 de mayo, el príncipe Chalá puso una urna en mitad de la Plaza del Pavo y los ciudadanos de Mariola, voto a voto, echaron a la princesa Lorena, que se marchó volando a Fitur para siempre. Ella, desorientadas, salieron todas las ratas de Mariola para nunca jamás. Y colorín colorado, este cuento, que no cuento, está